Queridos amigos, buenos días. Llegaron justo a tiempo para la hora del desayuno. ¿Les sirvo lo de siempre? ¿Ustedes sabían que los productos de la costa ecuatoriana han estado presentes alrededor de todo el mundo en las mesas de las familias? Permítanme. El cacao, por ejemplo, ha llevado la bandera nacional por todo el mundo desde el siglo XVIII. Y en el siglo XX, seguimos conquistando el planeta gracias al café. A partir de los años 50, productos como los bananos siguen llevando el nombre de nuestro país por todo el planeta. ¡Buen provecho! Como estos, la costa ecuatoriana tiene un sinnúmero de productos que ayudan a resaltar el sabor de nuestra gastronomía. El día de hoy, en Humus Humus, aprenderemos a cultivar algunos de estos productos de la región costeña. ¡Bienvenidos! ¡De cero! ¡Un momento! Hoy presentamos Mi Era. El Ecuador tiene 640 kilómetros de costa. Su clima se caracteriza por ser cálido y seco en el sur, y en el norte, tropical y húmedo. Tiene una temperatura promedio de 22 grados Celsius. Esto, sumado a que se encuentra cerca del nivel del mar, proporciona características fantásticas para muchas plantas. Se estima que en la costa ecuatoriana hay más de 4.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente 1.200 son endémicas, lo que significa que solo se pueden encontrar en esta región. La costa ecuatoriana es una de las regiones más fértiles para la siembra que tiene nuestro país. ¿Quieren conocer qué tipos de productos podemos sembrar y cosechar aquí? Pues vamos a comenzar con uno de los productos que forma parte de uno de los platos más sabrosos de la gastronomía guayaquileña, la menestra, cuyo principal ingrediente es el fréjol o frijol. A esta leguminosa le encanta crecer en la costa y podemos obtener sus plántulas muy fácilmente en nuestra propia casa. Primero, lo primero. Para garantizar que nuestra planta de fréjol crezca, tenemos que ayudar a germinar la semilla. Y para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Humedece un puñado de algodón común e introdúcelo en un frasco transparente. Coloca la semilla del fréjol sobre el algodón húmedo. Cubre con más algodón húmedo a la semilla. Acerca el frasco a una ventana expuesta al sol para que ayude a germinar la semilla de fréjol. Asegúrate que las semillas reciban un poco de agua todos los días. Espera a que las semillas de fréjol germinen y broten, para luego trasplantarlas a tu jardín. Muy bien. ¿Recuerdan cómo en algunos lugares de la sierra les denominan a las huertas chacras? Asimismo, en la región costera, a esta práctica familiar se le llama era. Como esta pequeña era que tengo aquí al frente, donde ya están creciendo nuestros fréjoles. Y ahora, vamos a sembrar la pequeña semilla ya germinada. Con mucho cuidado le sacamos. Planta los fréjoles a una profundidad de 4 centímetros en la huerta. Deja un espacio de por lo menos 5 centímetros entre cada planta. Esto va a ayudar a oxigenar mejor el suelo y va a evitar que le caigan enfermedades a nuestras plantas. Además,
Cuando las plantitas alcancen ya entre los 12 y 13 centímetros de altura, como esta, vamos a ponerles abono natural. Introduce el abono a la tierra con una pala pequeña y con mucho cuidado para no dañar las raíces jóvenes. Si a nuestras plantas o cerca de ellas le salen las hierbas malas, te recomiendo que uses las manos. De esa manera, les vamos a ayudar a crecer mejor. A estas plantas no les gusta demasiada agua cuando la tierra está demasiado húmeda. Por eso, te recomiendo que eches agua una vez a la semana. Y a estas nenas, ya les tocó el baño. La mayoría de plantas de fréjol son trepadoras. Por eso, te recomiendo que utilices unos palitos de madera, caña guadúa, lo que encuentres en tu región, para ayudarlas a crecer. Y lo que vamos a hacer es colocarlas cerca de las plantas, con mucho cuidado de no dañarlas, y así las vas a ayudar a seguir trepando. ¡Fácil! Dentro de los 60 a 90 días de haber sido sembrada la planta, ya estará madura y lista para ser cosechada. Hablar de la costa ecuatoriana es hablar de sabrosas y coloridas frutas. Ricas de vitaminas, nutrientes, que podemos cultivar en casa. Para muestra, un botón. Mejor dicho, una piña. Vamos a preparar nuestra piña para cultivarla en casa y garantizar que crezca sana y fuerte. Pero antes, debemos poner mucha atención en seguir los siguientes pasos. Corta la parte superior o corona de la piña y separa la fruta de la parte inferior de las hojas. Te quedarás con un penacho de hojas verdes y un poco de tallo. Retira algunas de las hojas inferiores de la base del penacho hasta dejar descubiertos unos 2 centímetros en la base de la corona. Podrás ver más del tallo junto con unas pequeñas protuberancias marrones o brotes de raíz, algunas de las cuales ya pueden tener raíces que sobresalen. Estas protuberancias también son conocidas como primordios de raíz y son raíces potenciales que están esperando crecer. Coloca la corona cortada hacia abajo en un lugar seco y a la sombra durante 5 a 7 días antes de plantarla. Esto ayudará a que el extremo del corte se seque de manera limpia, evitando así la putrefacción. Coloca el tallo en tu huerto o en una maceta, pero que tenga una profundidad de por lo menos 22 centímetros. Y con una buena mezcla de humus y tierra. Coloca la tierra firmemente alrededor de la base de la corona y trata de mantener la tierra lejos de las hojas centrales de la corona. Cubre la planta con una bolsa de plástico de color blanco que esté sellada en la parte superior, pero que no esté apretada, y ubícala en un lugar donde no reciba demasiada luz solar. La bolsa ayudará a mantener la humedad en el interior mientras protege a la delicada planta de los ardientes rayos solares. Hay que tener mucho cuidado de no saturar la tierra con agua. Mantenerla húmeda sí, para ayudar a las raíces a crecer. Y también, cuando notemos que la planta ha crecido un poco, sabremos que ya tenemos raíces. Esto pasará más o menos a los 2 meses. Otra forma de comprobarlo es tirando de la planta. Vemos que ya hay resistencia. Eso quiere decir que ya están ahí nuestras raíces clavadas. Ahora ya no necesitamos más de la bolsa de plástico y podemos dejar que nuestra planta reciba hasta 6 horas de luz solar al día. ¡Qué linda que me quedó! Recuerden, no hay que saturar a la planta ni a la tierra de agua. En esta etapa de crecimiento, coloca abono natural cada 2 semanas. Ten paciencia y presta atención a tu planta.
Puede tardar hasta un año, pero en algún momento aparecerá un cono rojo entre las hojas. Y finalmente, un fruto. La piña crece elevada sobre el suelo, en el centro de la planta. Cosecha y disfruta tu piña cuando la cáscara haya cambiado de color verde a dorado. Esto pasará más o menos a los 4 meses después de que de la planta hayan salido las flores. Con esta cosecha, tu paciencia será recompensada. Existen miles de recetas para aprovechar al máximo los frutos de la costa, como realizar barras energéticas que encantan a grandes y chicos. Como estas que están aquí, me las hizo mi primo, Vegetalex. ¿Quieren saber cómo las hizo? Veamos. Para nuestras barras energéticas necesitaremos una taza de avena, una taza de semillas de ajonjolí, un cuarto de taza de almendras, media taza de coco rallado, media taza de pasas de uva, un cuarto de taza de azúcar morena y un cuarto de taza de miel. Precalentamos el horno a 180 grados. Colocamos una taza de avena y una taza de ajonjolí sobre una fuente para el horno. Coloca la fuente en el horno por 6 minutos. Luego, sácala y déjala enfriar. Mezcla un cuarto de taza de azúcar morena y un cuarto de taza de almendras. Todo en una pequeña cacerola. Cocínalas durante un minuto a fuego lento. El calor ayudará a que se combinen mejor. Coloca la avena tostada, el ajonjolí con la miel y el azúcar y añade un cuarto de taza de almendras, media taza de coco rallado y media taza de pasas en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que veas que se han combinado completamente. Coloca la mezcla en un molde rectangular. Cubre el molde con una capa de papel aluminio y presiónalo. Esto hará que la mezcla se apelmace contra el molde. Coloca el molde en el refrigerador por 10 minutos. Esto ayudará para que la preparación se endurezca. Corta la mezcla en barras o cuadrados. Separa las barras una de otra y ¡listo! ¿Has escuchado la expresión "me importa un bledo"? Esta frase nace porque antes el bledo, una planta, había en abundancia, pero a la gente dejó de importarle. Sin embargo, un grupo de amigos en Manabí están redescubriendo el valor nutritivo de esta planta. Veamos esta nota muy interesante. Bueno, nosotros hemos dado bastante importancia a las plantas ancestrales. Hemos tratado de recuperar plantas que están casi perdidas en esta zona. Entonces, algunas que tenemos aquí, que son costeñas propiamente, ¿no? Tienen un valor nutricional muy alto. Inclusive añaden otra dimensión a la comida. Este es el bledo. Esta es una planta un poco grande para comer, pero se come la hoja y el tallo. Y como cualquier vegetal, hay que cogerlo cuando está tierno, ¿no? Es súper rico, lo pueden reemplazar en como locro, o sea, reemplazar la acelga o la espinaca en locro de papa. Ya, y para sembrar, uno nomás coge así. Y ya sale la semilla, todas estas cositas negras es la semilla, ¿ya? Entonces nomás se riega en la huerta y ahí va saliendo solita. Ya, entonces el bledo que trata sobre la comida preespañola. Y inclusive hay una tabla nutricional donde uno puede ver que no hay comparación con otros vegetales cultivados, ¿no? O sea, los deja
lejísimo en cuanto a su valor nutritivo. Entonces, altísimo en hierro, súper más alto que la espinaca y la acelga y todo eso que no tienen nada que ver con el bledo. Aunque hay un dicho ecuatoriano que dice lo contrario, que es el bledo, ¿ya? La gente dice, me importa un bledo, ¿ya? Pero a nosotros sí nos importa el bledo, y bastante. Hoy aprendimos muchas cosas interesantes sobre la costa ecuatoriana. Y sobre todo, conocimos productos muy nutritivos y deliciosos, como la piña, el fréjol. Y como yo ya acabé mi labor aquí, me voy a nadar. Porque en el mar, la vida es más sabrosa. Y en el mar, te quiero mucho más. En el mar, haremos cosas lindas. La, 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 la.